Oh my god. No, no, no. Cállese, quema esto. No toques, no. Pues es que lo tomo. Pues quítale. Porque... ¡No! ¡Oh! Stupidas. Hey guys, welcome back to Luis Live. So for this week's video, estoy con mi amiguis Mario Aguilar. Hey! Hola. Quiero hacer un disclaimer aquí, solamente decirles que me acabo de hacer la bichectomía, si me ven hinchados porque me golpean allá. Esa es la razón. No, estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Por fin ya tenemos un buen rato tratando de grabar juntos y por fin se pudo hacer. For this week's video, ustedes saben that my Spanish no es lo más fluido. Lo más fluido. Yes. So, para este video voy a estar cocinando con Mario. Vamos a tratar de hacer unos esquites. Que son elotes preparados. Yo estoy diciendo que deberíamos de poner un conteo de cuántas palabras en inglés dices. Y si supera cierta cantidad, te voy a poner un castigo. Oh, ok, let's do it. You're gonna have to do... Oh, ¿y todavía estoy hablando? Es que se me va, ok. Cada vez que... A partir de ahorita, o sea, vamos a poner una... Vamos a poner como si dices más de 10... De que one shot de chile o algo así que tengas en tu cocina. ¿Y si tú dices una palabra en inglés? Porque también te sale. ¡Espérate! No digo nada, yo estoy así, Ok, vamos a contar, no tenemos 10, 10 y 10. O sea, ya te puse más trabajo, pero pues, ¿qué tiene? No más. ¿Qué tiene? Ahora sí ya me pusiste nervioso. Nervioso. One, two, three. Let's go. ¡Oh! ¿Sabes qué? Ni voy a hablar para el resto del video, nomás te voy a estar señalándome. Ok, ya, basta, ahora sí. ¡Puro español! En serio, ok. ¡Puro español! Ok. Para empezar, hay que empezar con los elotes. Ok. ¿Has tratado de hacer esquites antes? O en mi vida he hecho esto, pero sé que mi mamá necesita agua. Y lo metemos a hervir. Ajá. Y lo tenemos que dejar blanditos para después pelarlos. Estaba pensando. Okay, entonces a ver, y para quitarle los... No, haces? Primero se hace con todo y todo. ¿En serio? Échale agua aquí, sí. Oh, yo pensé que se cortaba primero. No, primero echas agua, esto lo metemos aquí, justamente va aquí con agua. Y ya que esté hervido y aguadito. A ver, pues con agua del... Del grifo. ¿Grifo así se dice? Sí. Entonces grifo sí, es en español. Inglés. ¿Y se otra? A ver, pues la agüita. ¿Cómo dijiste que se llamando? Epazote. Epazote. Ok, ¿juro? Miren. ¿Esto no es epazote? ¿No? No. Yo no tengo ni idea qué es epazote. Nomás compramos esto porque vi en un video qué es lo que se tiene que poner. Pues pensaste que era lechuga. Y luego pensé que era lo del Popeye, ¿cómo se llama? Espinaca. Espinaca, pero dice pues ella que es epazote. Sea pues, lo que sea, ahí nos va a quedar. Vamos a hacer como que le creemos. Y pues a hervirlo. A hervirlo un ratito. ¿Estás hablando de que tienes tapa? En lo que está el hervido, la hervisión, el hervimiento, es esto. This, ¿Qué? ¿Allá? ¿Crema? ¡Crema! ¿No? ¡Claro! Sí, no, no es crema, es mantequilla. ¡Oh, mantequilla! ¡Yes, yes! Mantequilla. Necesitamos mantequilla, necesitamos... El queso fresco. Queso fresco, que esto de fresco no tiene nada. Necesitamos chile en polvo. Oh, tajín. Tajín. A ver, el tajín se lo... Sí, tajín. Necesitamos limón. Limones. ¿Qué? Nada más como comentario, producción no sabe cortar limones. ¿Así siempre se han cortado o no? ¿Quién te dijo? Vean. Es que así a mí se me hace más difícil. En las taquerías. La sal. La sal. Yes. Y la mayonesa. Y la mayonesa. Chicos, de verdad, si están en su casa viendo esto, tendrían que hacerlo y conseguir los ingredientes porque es una comida muy sobrevalorada. Yes. Es algo que a mí también siempre se me antoja cada ratito. Y bien que se fija, ¿eh? ¡Claro! No, ahí está otra. Ahí está vine. Vamos a... ¿Y te lavaste las manos? ¡Claro! Desde antes de entrar a tu casa, yo traía mi gel antibacterial. Clean, y stain. I clean, dije clean dos veces. Escríbelo. Tres. Y dijo que soy dos. Soy honesto. Dijo que dos y eran tres. Ay, ¿por qué lo pones ahí? Te lo doy para que lo desmorones. ¿O que no lo cortes primero? No, eso ya viene así. Así ya. Sí, dale.
¡Mamá, estoy cocinando! Así nomás. Sí, pero desmorónalo mucho, mucho. Ese con estas uñas no se puede hacer ni madres. Nomás ando ahí nomás. ¿Cómo te limpias el fundillo? No, pues no me lo limpio. No, pues la gente sí tiene rato que no me lo limpio. Hazlo bien, bien despellejado. ¿Nunca te has puesto tus uñas? No, solamente me hago diseño, pero un día voy a hacer un video de 24 horas. Y largas. Yes. Para que se haga ¿ya lo notaste? Ay, no, tú también. No, yo lo estoy diciendo. No, lo repito. No, porque tú lo estás diciendo. ¿Cuántas lleva? Como unas dos, ¿no? 4 y 5. ¡Cuatro! Dijiste clean 3 veces y luego la yes, so 4 y el 5. El yes, ah, no, el 5 no yo 4. Sí. De 10. Sí, sí, sí. De 10. Estás más allá. Y ahí va a quedar, ya no van a seguir más. ¿Cómo vamos a saber que estoy perdido? En el, how do you say it? Ella también ya la vamos a empezar a ver. en la parte del medio. Ni sé cómo se llama. ¿Del elote? Ajá. Cuéntame la vergüenza más fuerte que tuviste en la escuela. Por ejemplo, yo. Justo esto me pasó antes de entrar a la escuela. Ajá. Iba caminando, muy a gusto, entre la lluvia. Y una muchacha me dice, oye. Y yo, madre. Y ya volteo, ¿no? Ajá. Y me dice, ¿tienes algo en tu zapato? Y yo, ¿qué? Y ya volteo y pues tenía un perrito, se me atravesó. Oh, hay otra. Para no decirlo. Entonces, como iba lloviendo, yo me fui entre las plantas, así como para tipo, limpiártelo, ajá, todo. Pero lo que no supe es que obviamente las plantas, pasas el pie y la planta hace esto, se vuelve a levantar. Entonces yo llegué todo embarrado del pantalón así, el salón olía puro. Pues la mía es casi igualita. ¿Sí? A mí lo que me pasó cuando estaba chiquito, yo ya he contado esta historia en mi canal. En la primaria lo que me pasó, vino el paletero. Ajá. Y ahí en su troca pues, estaban vendiendo los dulces, las paletas y todo. Y me andaba tanto del baño, pero a mí donde vivo yo no pasa el paletero. Entonces cuando salí de la escuela, luego fui yo. Y cuando fui a ordenar mi paleta, lo que nomás andaba de... que me andaba bien harto y no vas a creer lo que me pasó. Mientras estaba adentro del paletero y todos los otros niños atrás de mí, todo lo de la escuela estaba ahí, se ponía bien lleno ahí. Me mié mis pantalones enfrente de todos. Una miadita no, fue una miadota. Que hasta acá me cayó y todo y pasé la vergüenza del año. Oh my god. Oh, ok. Salí. ¡Ah! Ni para la historia se le pasa. Salí corriendo a mi casa y todo me estaba haciendo burla y pues nadie se lo... ¿Qué te dijo tu mamá? No había nadie en mi casa. ¿Cómo? No, estaba trabajando. Estaba mi hermana, la más grande. ¿Y lavaste tu pantalón? No, pues yo no lo lavé, mamá. Pero a mí nunca me dijo nada. Yo creo que para que no me diera más vergüenza. Yes. Otra cosa que a mí me pasó horrible es cuando recién me puse las carillas, que son dientes. ¿También tienes? Sí. Bueno, tú sabes, antes de que te las pongan, te ponen unas preventivas. Yes, yes, yes. Ah, pues yo estaba en el cine, muy perrísima, comiendo. Palomitas. Y de repente siento un hueco. Siento un hoyo. No. Bueno, traía un diente, no sé si me lo comí, si se me cayó. Y entonces mi cita era en Ciudad de México. Yo vivo en Tijuana, ¿de cuánto? Tijuana está aquí. No. Y Ciudad de México hasta acá. Ajá. Son 3 horas de vuelo. Yo estuve 2 semanas sin un diente. ¿Y era uno de los de emprendimiento? Era este. No. Y yo de que grabando, yo de que no, aquí, muy a gusto, la estamos pasando muy bien aquí juntos. ¿Y andaba sin un diente? ¿Cuánto duraste sin el diente? 2 semanas. 2 semanas sin un diente. ¿Y no te dolía? Como sí, lo frío, estaba muy frío, lo caliente. El aire. Muy caliente, el aire, todo sí dolía mucho. No, y a mí no me pasó. Cuando yo me hice los dientes, casi ni comí nada porque tenía tanto miedo. Yo no vivía aquí, yo vivía a 5 horas de manejo. Pero me los hice aquí, yo ni comía, no quería masticar nada porque dije, si se me cae uno, no voy a poder arreglármelo hasta quién sabe cuándo. Pero a mí nunca se me cayeron. ¿Tus dientes los que tienes? ¿Te los...? ¿Liman? Liman, bien chiquititos. Y luego así. Te ponen uno encima. Ajá. ¿Y por? ¿Nadie fue contigo? No. ¿Quedaste? Yeah. Oh, you were with me the first time. No, la mensa, otra. O sea, ella sí, así va. Ay, así me encanta, más chiquito. Sí. Yo creo que más chiquito. Y me lo dejaron bien chiquitito, o sea... Ya, yo creo que si se me cae esta nada, me quito el otro ya. Sí, así de chiquito me quedó. Pero no, pero el mío ya ni existe, yo creo que está ahí. A ver, mete el tenedor. Vamos a hacer lo que dijo acá, produce. A ver, pues. Entonces dijiste que lo metiera aquí en medio. La pinche agua. No, está durísimo. Entonces todavía no. Me falta como yo creo 10 minutos. Pues es que ya le bajaron a la lumbre, súbanle más. A ver, tú dime. ¿Tú llevas tongs? ¿No llevas sal?
Tiene que llevar, sí. Te estaba tratando de decir. Es que nadie nos dice. Es que si no me dices lo que, ¿cuántas salas? ¿Sí? Ok, no, todavía no está. Sí, yo creo que sí. A ver, a ver. A ver. Era. Ándale. El que no sabía, ¿eh? Es una cosita, una pizquita nomás. Así. Poquitito, con la manita. Poquitito con a la ver. Manita chiquita, sí. Te dije que estaba bien difícil. Y que unos 10 minutos, digo. Ay, ay, de menos, estoy hasta listo. Unos 10 minutitos. 5 segundos. Mi estufa muy buena. Y todavía no calienta nada. Mi estufa es la mejor. Yo la compré en Costco. Oh, es que no está hirviendo la agua. Es que para que lleve el agua, primero no hay que taparlo ya entonces. No, miren, les digo, por eso no sé cocinar. Es lo que más flojera me da de cocinar. Todo el chiste, ¿verdad? Ay, te da más hambre, ¿no? Yes. Oh my god. No, no, no. Calle, se quema esto. No toques, ¿no? Pues es que lo tomo pues volteando. ¡No! ¡No! ¡Oh! No me espanto. ¿Lo viste? Se prendió. Se prendió. Te dije, ya me pasó dos cuando lo tenía que quitar. Se prendió. ¡No! Prendió fuego. Ok, ya, olvidé. Huele. A ver. ¿Huele quemado? No, 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 no. Y así ya me pasó una vez, no, ya. Abandona eso. Ahora, no, ahora sí ya. Ya están saliendo. Están saliendo las bombitas. Ok, chicos, vamos a hacer tiempo para este video. Vamos a jugar Caricachupas. Un juego que lo pueden jugar. Un juego que lo pueden jugar. Es Caricachupas. Presenta nombres de cosas que encuentras en la playa. Por ejemplo, arena. También tengo que cantar yo la canción. Sí, no, no más. ¿El lo encuentras en voleibol? Ajá. Ok. Niños. Pescados. Sí. Tiburones. Barcos. Sí. ¿Palos? Ah, me la robaste. Toallas. Toallas. Señoras. Muchachos. Sombrillas. Gorros. Sol. Nubes. ¿Animales? Sí, tú vas a... Sí. Ok. Okay. Perros. No, pero te dijiste animales como... ¡Ay! Oh, ya, ¡mi vaca! ¡Me llevo mi vaca en la playa! Ok, vamos a cambiarlo. A sacar los elotes. Ok. Creo que ya están listos. Estaban súper duros y no se querían... Coser. Coser bien. ¿Cómo se ve bien, no? Sí, sí, está muy amarillito. Mmm, hasta huelen ricos. Así calientito va a estar delicioso. Ay, ay, ay. Cuidado. Dejamos ese ahí, ¿no? Que se sigue hirviendo. Sí. Ok. Ahora la misión es despellejar, desgranarlo. Pues así nunca vas a acabar. ¿Cómo no voy a acabar? Tienes que ir acá arriba. ¡Mira! Y con estas pinches uñas no se puede hacer nada. Ay, a ver, ¿cómo las ingenio? ¿No que no estaba caliente? Mazo, mazo. A ver, una toallita. ¿Sabes qué? Estamos demasiado concentrados. Bueno, tú sí lo haces bien. ¡Claro! Ah, yo practiqué. Mira, dice que no cocina, pero... Y yo acá ni puedo ni quitarle uno. Yo practiqué antes de venir. ¿Se nota? No te vayas a cortar. ¿No? Agarra uno chiquito, un cuchillo chiquito como este. Listo. Oh, wow, lo hiciste bien rápido. A ver, ya mero, ya mero. ¿Y la basura? No tengo. Ah. Ahí donde caiga. A ver. No, estás haciendo mucho cochinero. A ver, pues. Ese con el chiquito tienes más control. ¡Ah! ¿Te quema? Está muy caliente. Ok, miren, ya que pelamos bien el elote, sí. Tenemos aquí, ¿cómo se dicen? Granos. Los granitos. Granitos de elote. Ocupamos cucharitas. Ah, oh, shit. Dijo chef. Pues primero le echamos la manteca, ¿no? Mantequilla. La mantequilla. Primero la sal. Le voy a echar un buen. Luego le voy a echar la mayonesa yo. ¿Sí se echan los dos, mantequilla y mayonesa? Sí. Oh, no, quizá yo. Tocando. Pero a mí lo que sí me va a hacer falta son los hot Cheetos. Ya sé, de haber sabido. Se me antoja mucho. A ver, una salecita. Limón. Limons. Limonski. Nada más poquititititi. Oh, no. I'm sorry, te echó en el ojo. Se lo hice al drede. Yo. ¿Cuál drede? Oh my god, I'm sorry. Ay, oh my god. Ay, no. Perdón. Mira el mío, qué rico se ve. El tuyo está como crudo. Ah. No, mira. Qué rico se ve. No, está más rico. Es mira. Amarillito. Parece complejo. Parece cereal. Ya están listos nuestros esquites. Está buenísimo.
Wow. Mordiéndolo todo completo con el limón y ahora sí veo. ¿Qué ves? Le agregó más sabor. Más sabor. Le agregó más sabor. Tú di lo que quieras. No saben nada. ¿Qué es? Polvo. Tierra. Pura tierrita de las piedritas ahí le echaron. Pura tierra. ¿Qué es tu favorito antojito? Yo eso. ¿El esquite? Sí, la verdad. Es un platillo que puedes encontrar en cualquier esquina de México, ahí lo venden y están riquísimos, claro. Tenemos que hacer otro video, si se puede, donde probamos más antojitos. Me traigo cosas de allá. Yes, porque es diferente ya lo que me dices. Hagamos un ASMR. Alright, stupidos, ojalá les haya gustado el video. Por favor, pónganle un like. Déjenme saber en los comentarios qué otro video quieren que grabemos, porque no va a ser el primero ni el último. No, vamos a grabar varias cosas. Comenten también en la parte de aquí abajo si les gustaría ver a Louis en un sketch. Yes, porque tengo muchas ganas. Ya tengo muchos años que he visto tus videos. So, cuando me mandaste mensaje, me emocioné mucho. También cuando me mandaste el primer mensaje en Instagram. Sí. Me volví loco. Tengo tantos años que ando siguiendo a Mario en Facebook, en Instagram, YouTube. Me encantan tus videos, me encanta todo lo que haces. Siempre me ha hecho reír. Y luego tu otro personaje. La mamá de la morena. Yes, me encanta. So, I'm really excited. Muchas gracias por venir a mi canal. No, gracias de verdad por recibirme en tu casa. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Sabes cuál fue el primer video que vi tuyo? A ver, ¿cuál? El de girls bailando del caballo dorado. Oh, sí, hartas a quinceañeras. Güey, tenemos que hacer algo así, güey, otra vez. Tenemos que recrear ese video. Me encantó, debemos de recrear. Pues a ver qué otros videos se nos ocurren hacer. Pero muchas gracias y los vemos en el próximo. Peace. Bye, guys.